martes de la 23 semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano, ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de la elección de los apóstoles, Jesús se retira solo a la montaña para pasar la noche entera en oración. En este contexto de oración, Jesús se dispone a elegir entre los discípulos que le seguían a 12 apóstoles, palabra griega que significa enviados. Son 12, un número que puede verse como símbolo de las 12 tribus de Israel. Así Jesús manifiesta que el nuevo Israel, la Iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo. De los 12, Pedro encabeza la lista, siendo el primero. Judas Iscariote la concluye, siendo el último. Una de las características más sorprendentes de este grupo es su heterogeneidad. Son personas sencillas, trabajadoras, sin títulos mayores, un recaudador de impuestos, identificado a Mateo como Leví, un ex simpatizante de los extremistas. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Celotas y hasta un traidor. Jesús los nombró apóstoles. Este título indica el cambio de función, al igual que el cambio de nombre a Simón. Ellos fueron aprendiendo poco a poco lo que Jesús les enseñó. Al relatar el hecho de la designación de los 12 y sus nombres, Jesús expresa una convicción capital: no puede haber comunidades sin dirigentes. Pero estos no se sitúan frente a la comunidad o sobre la comunidad, sino que viven con la gente y como vive la gente. Lo determinante es que eran seguidores de Jesús, que vivieron con Jesús y como vivió Jesús. Lucas omite la finalidad de esta elección, por eso tenemos que acudir a su fuente, Marcos, quien explica que Jesús escogió a los 12 para que estuvieran con él, y después para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. A partir de ahora, estos 12 van a acompañar muy de cerca a Jesús. Van a colaborar en su evangelización, en sus signos de curación y de liberación del mal. Detrás de ellos vinieron los sucesores, como Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito, etc. Ahora nosotros. No todos somos sucesores de los apóstoles, como el Papa y los obispos, que sí, todos somos miembros activos de la Iglesia. Esta comunidad apostólica es la que colabora con el resucitado y su espíritu en el trabajo que él hizo: anunciar la buena noticia a todos, curar enfermos, liberar a los atormentados por los espíritus malos. Si dice Lucas que salía de él una fuerza que los curaba a todos, lo mismo se tendría que poder decir de nosotros, y la gente debería sentir la fuerza curativa y liberadora de la comunidad de Jesús en todos los ambientes. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.